tómese esto. ¿De qué me perdí? Nada, te estábamos esperando. Adalberto, ¿hay alguna prueba que inculpe a Antonia y Eduardo en ese crimen? No entiendo. ¿Cómo que una prueba? Algo como una foto, algo, no sé qué puede hacer. A lo mejor sí, pero seguramente yo lo boté porque yo estaba muy nerviosito. Cuando regresé de llevar a Luz a su casa, el señor Alonso estaba desesperado porque no podía respirar. Y doña Eugenia estaba muy mal, estaba asustada y quería que llamaran a una ambulancia. El señor Alonso respiraba mal. Usted sabe, así como si se estuviera ahogando con un pedazo de carne. Yo estaba muy nervioso y el señor Eduardo quería ir, pero doña Antonia le dijo que no, que se quedara, que lo llevara yo solo. Así que, bueno, no esperé más y me lo monté en el lomo y lo llevé en el carro. Ay, papá, qué impotencia, qué manera tan horrible de morir. En este momento me ponen delante a Antonia y te juro que la mato. A la señora Antonia, no solo, también al señor Eduardo, porque él también estuvo ahí. Bueno, él lo meto preso ya mismo. Cálmate, María Eugenia. Vamos a escuchar a Alberto. Alberto, ¿lo montaste en el carro para llevarlo a dónde? ¿A la clínica? Claro, para llevarlo a la clínica. ¿Para dónde más lo iba a llevar? Pero en el camino fue una tortura. El señor Alonso estaba desesperado y me señalaba su garganta y trataba de meterse la mano en la boca. ¿Qué le pasa, don Antonio? ¿Qué tiene? Pero como no podía contestar, ahí paré el carro a mitad del camino y me fui para el asiento de atrás. Era horrible, ya estaba muy morado. Estaba en las últimas, pues. Entonces me puse como loco a registrarlo. ¿Y saben lo que le encontré? Tenía un trapo atapuzado en el gañote. Cuando se lo saqué, ya estaba desmayado. Como pude, volví a agarrar el volante. Bueno, y me fui corriendo hacia la clínica. Pero ya no había nada que hacer. Cuando yo te pregunté por una prueba de Alberto, tú te referías al trapo. Ni un perro. Yo siento que lo estoy viviendo. Como si estuviera pasando ahora, en este momento. Ahogaron, lo torturaron y yo tan lejos. ¿Cómo no estuve aquí para protegerte, papá? Por eso no se lo quería contar, porque era un cuento demasiado feo. Era un cuento que da miedo. Lo lamento, María Eugenia. Lo lamento mucho. Tengo una idea que me está rondando la cabeza desde hace tiempo, Alberto. Quiero que me rindan un homenaje. ¿Cómo es la cosa? Ay, bueno, tú sabes. Búscate una organización benéfica o búscate una fundación de niños pobres que me quieran hacer un homenaje. Que me regalen una placa, que me rindan pleitesía. Ya entiendo. Quiero hacer un bochinchito en toda la prensa. Quiero salir en los periódicos y que todo el mundo me vea que me aman. Así que reúnete a todos los empleados del banco para que me aplaudan el discurso, para que me adulen y para que me nombren dama de honor del pueblo. Dama de honor del pueblo. Sí, sí. Ay, Alberto, y si consigues que pongan mi nombre en una plaza, yo te subo el sueldo. Sí. Quiero que todo el mundo me vea como lo que soy, un ser superior. Y es que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá. Preguntes qué pasa en mi cabeza, por favor. Bueno, yo me voy porque si el señor Antonio se da cuenta que tú has desaparecido, va a sospechar. Sí, Alberto, mejor vete. Ustedes no van a decir nada, ¿verdad? Me lo prometen. Tranquilo, Alberto. Nosotros no vamos a poner en peligro tu vida. No, ya va, Alberto. De aquí no sales hasta que nos cuentes cómo Antonia le robó a mi papá. Ella lo mató porque ya le había robado todo y no necesitaba mantenerlo vivo. ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, sí. Un día Luz me comentó que ya le había dado el calmante a don Antonio y cuando regresó a la cocina, la señora Antonia le estaba dando otra dosis. Y ese fue el mismo día que habilitaron el registro para que viniera hasta la casa. Ese señor estaba mal. Yo tuve que ayudarlo a caminar porque no se sostenía en pie. Y detrás de mí venía la señora Antonia y don Eduardo.
Es una exageración hacerlo firmar así de esta manera. ¡Cállate! Ya yo hablé con el notario y le dije que tenía que venir hasta la casa porque se trataba de un moribundo, pero que igual estaba en sus cabales. Yo sé qué hacer para que me crea. Y así fue. Con todo y que se quedó dormido en el sofá. Figúrese cómo estaría ese pobre hombre que doña Antonia lo puyaba para mantenerlo despierto. ¿Que lo puyaban? ¿Con qué? Con la puya de su prendedor. Así lo tuvieron hasta que llegó el notario y lo hicieron firmar. ¿Y el notario no dijo nada que el hombre no podía firmar? El señor Eduardo le picó delante y le dijo que don Antonio estaba así porque estaba muy adolorido por su cáncer en los huesos, pero que la cabeza la tenía clarita. Si ustedes quieren mi opinión, para mí, que ellos compraron el notario, porque cualquier persona se daba cuenta que el señor Antonio estaba dopado y no sé, o le regalarían algo. Inclusive después ellos me mandaron a mí a salir del salón y se quedaron un ratote con el notario. Bueno, y eso es lo que yo sé, pues. ¡Qué repugnante! ¡Asquerosos! Yo nunca creí que iba a conocer este sentimiento, pero yo los odio. Gabriel, yo te juro que los odio a los dos.